Junto a la iniciativa privada avanza el megaproyecto del Parque Recreativo y Deportivo Cerro de las Abejas. Este proyecto forma parte de las obras que serán emblema de Tijuana como Capital Mundial del Diseño 2024. Constará de 7.6 hectáreas de área verde y beneficiará a más de 250 mil ciudadanos de la zona este con una inversión de 200 millones de pesos. Vimos este terreno y dijimos, aquí va a ser la pieza fundamental del Capital World Design 2024 y vamos a representar a Tijuana dignamente con estos espacios, donde las familias, nuestros niños, nuestros abuelos puedan salir, convivir y hacer deporte, caminar o simplemente, como dice Octavio, contemplar la naturaleza. En una exposición realizada a la iniciativa privada, se confirmó que integrantes de este sector invertirán para la creación en este espacio de canchas de fútbol, béisbol, básquetbol, áreas verdes y pistas de trote, una explanada y unidades de baño. Coca-Cola, Telnor, Carl Jr., Grupo Ley, Canadevi, 7-Eleven y CEMIC han sido las empresas y grupos confirmados en sumarse a la creación de este nuevo pulmón para la ciudad. Y aquí vemos reflejado el esfuerzo de todos los ciudadanos de mayor o menor estatus económicos, pero con el mismo corazón y amor a esta ciudad. De la mano de la iniciativa privada, el 24 Ayuntamiento de Tijuana continúa invirtiendo en espacios por y para la ciudadanía con miras a la Capital Mundial del Diseño 2024. Sigamos trabajando juntos y sigamos haciendo política juntos.